Hola amigos de México, soy Ana Mafalda y ya podéis ir a leer la entrevista de Mr. Indie, donde hablamos de mi álbum. Un beso muy fuerte. Pues este álbum es un álbum donde un poco el mensaje es de no mirar atrás, de no arrepentirse. De que todo lo que nos pasa en la vida es un poco un aprendizaje y de que todo saldrá bien y seguir un poco adelante, ¿no? Yo creo que es todo lo que nos está pasando en los últimos 3 años de las locuras, de que nos damos cuenta al final que everything kind of does bounce back y que podemos un poco aprender de esos mistakes y de errores y seguir para adelante. Pues para este álbum yo quise experimentar un poco más. No solo hacer lo habitual mío, digamos, el dark pop, pero jugar más con la música electrónica, un poco más baladas, piano, de verdad como ya trabajar diferentes partes y eso tuve la oportunidad de con Odd Liquor, que era el productor principal, digamos, del álbum, nos divertimos bastante. Pues la portada del álbum lo hizo un fotógrafo que se llama Geray Mena y empezamos conceptualmente un poco pensando de qué va a ser las portadas del single que luego llega a lo que es la portada del álbum. Y teníamos un poco esa referencia porque ona significa una ola en mallorquín, entonces queríamos hacerle un guiño a lo náutico, al agua, pero sin hacerlo tan obvio. Y ahí es un poco donde vemos pues la portada de mala suerte, que es como si fuera un mástil, luego la portada de Ya no quema con la vela detrás, un poco como guiños así. Pero para la portada de Ona también queríamos representar como son empowering y como strong y me gustaba que no tampoco se vea tanto mi cara. Entonces fue bastante gracioso la historia porque me empecé a tirar al suelo literal y a hacer un poco de volteretas y de ahí surgió esa foto. Creo que con todo el nuevo nombre además queríamos crear un impact y algo diferente para que se entienda el shift. También siguiendo siendo yo, al final del día sigo siendo. Aunque sea Ona, sigo siendo Mafalda ahí también. Entonces queríamos que, pues, que haga ese como cambio natural, digamos. Nos conocimos en un evento, él estaba tocando y me encantó, me enamoré cómo estaba tocando el piano. Entonces nos empezamos bueno, hablamos y luego nos empezamos a seguir en redes. Y luego justo la casualidad que él vino en octubre del año pasado a Madrid, cuando yo estaba terminando el álbum, y le dije, oye, si tienes tiempo, vamos al estudio y a ver qué sale. A ver qué sale, porque a lo mejor si no el Burón Filet o lo que sea, lo dejamos atrás. Y nada, fue una sesión muy especial, muy increíble y de ahí nació a otro lado. No, Cotton fue diferente. Cotton, de hecho, es part producer de una de las canciones Duerme. Y un día estábamos en el estudio porque estábamos trabajando en otra canción y hubo un fallo o algo y no pudimos trabajar en la canción. Entonces empezamos una nueva y yo empecé a cantar Desaparecer. Y luego me di cuenta que sonaría muy bonita como una duet y Cotton tiene su propio proyecto que es muy bonito, si no lo conoces recomiendo que lo escuches, es muy cool. Y le dije, oye, ¿te apetece cantar? Y me dijo, vale. Entonces ese como surgió así, pero también de manera muy natural. Yo digo que me gustaría que la gente lo escuche de principio a final. Creo que muchos artistas dedicamos bastante tiempo al set, digamos, al setlist, al tracklist. Y que es part of the experience casi de escucharlo completo. Entonces, a mí me encantaría que la gente lo escuche de principio a final para que un poco tengan esa idea o que les, en ese journey que les estoy llevando yo. Estoy muy, 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 muy emocionada. Bueno, como puedes seguro imaginar, muy contenta y un sueño hecho realidad. Y surgió por nuestros equipos que estaban hablando y cuando nos llamaron para contarnos la noticia, creo que no había llorado tanto en mucho tiempo de felicidad, porque de llorar de tristeza eso sí que más. Totalmente, no, no, es bastante loco. Yo aún no me lo puedo creer. Hasta que no esté ahí no me lo creo. Me encantaría. De hecho, estamos ahora intentando a ver para fechas para el 20, más para el 24, pero me encantaría de verdad, porque me encanta no solo México, pero hay muchas cosas ahí que me encantan y aparte de la comida, me encantaría, me encantaría. Buena pregunta. ¿Con qué?
Yo diría drama, pero con romance, ¿sabes? No, ¿cómo se llama? No, no un rom-com, porque eso ya es demasiado cute, pero como entre drama y romance, diría yo. Porque las partes intensas, donde podría estar sonando calor o lugar, pero luego las partes más oscuras, podría estar sonando mala suerte, desaparecer, respirar.